Entonces, ¿cómo están todos? Soy Michel Frances. Hoy vamos a disparar en polígono. Estoy con el señor, ¿cómo se llama? Samuel Bocanegra. Samuel Bocanegra, un ex soldado del ejército y me imagino que le apasionan mucho las armas, ¿no? Totalmente. Entonces, aquí es un polígono que está cerca de la estación Simón Bolívar en la 63D con 28-40. Sí. Entonces, sí, realmente yo no voy a disparar con armas reales, pero a mí me gustan también las armas. Y aquí están las armas. Podemos ver, son tres que vamos a disparar con ellas. Esa es un arma traumática. Ustedes ven mucho en las noticias que ahora hablan mucho de eso porque los ladrones roban con esto. Y es muy potente, dispara caucho. Pero vamos a ver qué tan fuerte es. Aquí es una de CO2, una Dan Wesson, una réplica de Dan Wesson. Esa es la réplica de la Beretta 92 italiana, Pietro Beretta. Esa es la Dan Wesson, que es una réplica, pero dispara. Aquí vemos cartuchos, bueno, balines de metal de 4.5 milímetros. Las balas de la otra que había mostrado, la Beretta, son traumáticas, quiere decir que también explotan, ¿cierto? Es polvo que lo hace sacar, ¿cierto? Sí, pólvora negra. O sea, es como eso que explota y suelta. Ese es el fulminante. El fulminante es la pólvora iniciadora para luego hacer la combustión de todo del cartucho. Sale el proyectil. Ajá. Y la vainilla o el casquillo, también se le dice. Casquillo. Es el que queda salta, ¿cierto? El que salta hacia los lados. Ah, listo. Y entonces aquí tenemos para reírnos una de balines. Igual se compra para adultos porque en los ojos eso ya lo quita el ojo. Esa es para balines, proyectiles de balines de plástico de 6 milímetros, si no me equivoco. Y bueno, esa no va a hacer nada de daño, pero nos vamos a reír porque vamos a comparar esas tres. Entonces pasamos de una traumática que es muy fuerte, que es la Pietro Beretta, una que es más o menos letal, bueno, no letal, pero que puede lesionar mucho, una CO2 que dispara con oxígeno. Y aquí la otra Pietro Beretta 92, una réplica también, es igualita a la otra que vemos acá, solo que no es cromada. Y esta pues no dispara mucha potencia. Bueno, no voy a hablar más y vamos a hacer los experimentos y disparar sobre muchos objetos como un celular, como un sartén, un zapato, etc. Bueno, uno, dos. Uy, sentí muy duro. No la pasó. ¿Puedes repetirlo? ¿Otro? Sí. Ahí está lista, no hay que hacer nada. Ah, verdad. Ya está lista. Otro. Uno, dos. Muy bien. ¿Quieres hacer otro? ¿Aquí lo puedes dejar así o...? Sí, ahí se puede dejar. No, no hay necesidad de hacer nada. Alba en la mesa, nadie la toca porque está lista para disparar. Ok. Listo, entonces ahora a grabar el objeto a ver cómo nos fue. Aquí vemos que el sartén no pasó la bala. Ajá. La hizo bien dañada, pero no pasa porque se mete bien, bien fuerte. Pero igual el impacto ya no se puede usar para hacer un huevo ahí. Y obviamente pues atrás no le pasó nada, cosa de madera. Listo, entonces... Bueno, vamos a disparar con CO2 que no es tan potente sobre esa cosita. Bueno, vamos tres balas porque esa no es tan potente. Una, dos, tres. Entonces vemos que vamos a ver la olla, pues que no... Bueno, una que dispare mal, pero no vemos impacto. Solo rebota y ya. Entonces le tuve 2 sobre 3. No sé si la bala no se fue o yo disparé mal una de las tres. Pero no es tan potente la de CO2. Bueno, hoy vamos a disparar ahora con la madera que compré hoy para hacer decoraciones. Lo compré, pero no vamos a hacer decoración, sino huecos. Entonces vemos que el grosor es como de 4 centímetros. 3. Bueno, 3 por ahí. Entonces vamos a ver si pasa. Yo creería que no, pero primero voy a disparar con la de metal, que no, tal vez pase. Vamos a ver con la de metal. Bueno. Ahí quedó incrustada. Entonces aquí vemos una, no sé por qué fue más potente que todas, y se incrustó adentro. ¿Y aquí no es otra? No, no es otra. Esa fue traumática. Sí, entonces vemos que por lo menos no sé por qué cambia tanto la posición entre balas, tal vez la fuerza de la bala, como son de plástico arriba donde está el metal, tal vez se dañaron un poco. Bueno, no sé bien, pero chévere. Suavecito, muy despacio, aprieta despacio ese dedo del disparador. Muy bien. Perfecto, quédate ahí. Vamos a ver puse madera. Le di acá, pero obviamente no pasó ni un poco la madera. Pero sí le hizo daño porque igual es madera de verdad, o sea. Uy, quitó incluso el cosito.
Bueno, al final lo pasa, pero igual lo deja bien dañado. Si son más balas, pues 15 balas lo destruye. Yo creería que la posición de la madera influye también. Ah, claro. Porque si se dispara más fuerte así, a la madera de esta forma, la derecha está al lado contrario. Si se dispara aquí, es una absorción de, claro, de energía diferente a esta. Sí. Entonces le puedes volver a disparar acá y luego le disparas acá para que veas la diferencia. ¿Dos balas de una vez? El cosito de madera de abajo. Sí. Y luego sobre el normal. Ahí le di bala normal. Espera, le doy un último. Y vas a disparar. No sé dónde disparé. Ya, le di dos. Entonces, aquí está uno y aquí está el otro. Bueno, pasaron al final aquí porque es más fácil. Y aquí otro trozo que le dio. Otro. Otro trozo le dio. Entonces vemos que sí, que está más frágil esta que esta, que ya es más dentro de la. Aquí sí lo va a pasar. Sí. Aquí casi no, por la porque la, esa, ese corte de madera absorbe la energía. Sí. Ahora vamos a disparar con la de plástico sobre esa pelota de allá. Entonces aquí vemos las tres armas que vamos a intentarla sobre el plástico. Entonces esa es la CO2, la traumática, y esa aquí no es potente, entonces se va a rebotar obviamente. Entonces aquí estará el reboto. Bueno, se rebotó otra bala. Se rebota. Ahora la CO2, que me imagino va a rebotar. Pero aquí tal vez, no crea. Tal vez explote, pero no creo. No, se rebota. Uno, dos, tres. Se rebota. Y ahora, tapaditos. Con la real. Bueno, ahora esa pelota creo que va a explotar con la traumática. Aunque, como es caucho contra caucho, puede ser un rebote. Bueno, vas a ver. Monta la pistola. Monta el martillo. Aquí. ¿Ah, toca siempre es eso? Sí, generalmente ese resorte pasa. Ah, listo. Bueno, vamos a ver si explota o no. Uno, dos. No. O sí. Vamos a ver el proyectil como fue. No, caucho sobre caucho no explota. No sé ni dónde fue el impacto. Ahí está. ¿Cómo? ¡Ah! Le dejo una jorobita. Pero caucho sobre caucho no explota porque se rebota. Entonces sobre una llanta de un carro no lo explotaría. Pero bueno, le hizo un poco de daño. O sea, el rebote. Y ya. CO2 sobre un zapato. Y un rollo de papel. Bueno, primero con la de plástico. Vamos a ver que la de plástico no hace mucho. El oído. Entonces le voy a disparar solamente al rollo de papel. No se recupera. Es un órgano. Y vemos que se mueve, pero no. No pasa. Ah, aquí, bueno, solo se ve un poco la forma del. No pasa. Era obvio porque eso es de resorte. Ahora, la dan hueso de CO2. Le vamos a hacer tres balas. Bueno, dos al rollo y una al zapato. O lo contrario, una al rollo. Ahí no le di mal. Nos protegemos los oídos al tope. Cuando yo voy a competencia, una cosa es. Vamos a mirar estos tapaditos, que son muy profesionales. Rollo en papel, paso. Y no sé hasta qué distancia, pero. Bueno, no, yo creo que por ahí un centímetro, porque vemos que no. Por ahí un centímetro, tal vez. Vemos aquí una que dispare mal acá. Y el zapato no le va a dar nada. No le explota. Bueno, ahora vamos a disparar una bala por cada objeto con la traumática. Entonces, vamos a empezar por el rollo de papel. A ver, 3, 2. Y ahora el zapato. Ahora vamos a ver cómo les fue. Bueno, vemos que aquí yo lo disparé también. Pero dejo la huella grande. La dejo súper grande. Y el zapato le di muy bien al dedo grande. Pero obviamente no pasa. Entonces aquí normalmente voy a sacar la bala. Ah, sí, está aquí. La balita. Entonces, ahora vamos a dispararle a esta parte también, ver cómo se ve. Y otro disparo tal vez, pero más bien a este, más bien apuntado. Listo, bueno, el zapato primero, que está más fácil. ¿Dónde le disparé? Ah, bueno, ¿puedo disparar? Sí, se lo pegó. ¿Te vas abajo? ¿Vas arriba? ¿Vas arriba?
No le disparo. Aquí creo que están pegando todos. Están pegando todos abajo. Pero este sí le di. Ajá. Aquí vemos que sí dio. Y ahí entró. Y entró y... Y pasó. Y pasó acá, ¿será que se desvió? Y el zapato... El zapato también pasó. Vemos que el zapato sí le dio. Espera, si puedo tocar la goma. No, el zapato no veo la pala, pero no sé si se fue o está dentro. Yo creo que está dentro. No. No. Ese se saltó. Saltó. Rebotó. Listo. Miremos los objetos. Un celular Nokia que parecía los de BlackBerry que encontré por aquí. Y el retroceso de un arma de... Y esto es de las gafas. Vamos a ver. Y un coso que ya está dañado. Bueno, vamos a ver con la de plástico cómo se ve. Un 30%. Es mucho más. Entonces empecemos por el celular. Pero las balas no son casi iguales. No tienen la misma cantidad de pólvora, por decirlo así. Sí, la pólvora. Vamos a ver de una vez. La pólvora de arma traumática es pólvora negra. Bueno, le hizo un. Un dañito. Pólvora blanca. Bueno, intentemos así. Espere. Lo voy cerca porque la básica viaja a 200 metros por segundo. Vemos que, bueno, en la pantalla tampoco. Uy, hijo de pucha. Bueno, de cerca mejor con esta, ya que estamos acá. De cerca se rebota. Y de cerca se rebota. Bueno, ahora vamos a ver con la SO2, que ahí ya no se va a rebotar. Intentamos con el celular primero. Y luego las gafas. Celular, vamos a ver una vez que hay. Vemos que aquí le dio, pero no la pasa. Bueno, de cerca vamos a hacer esta. Vemos que aquí no pasa tampoco. Porque la CO2 es que tampoco es el más fuerte de CO2. Es uno de los más debiluchos porque los revólveres en general se va al aire más fácil, se escapa. Y de cerca, aquí vemos que se rebota. Ahora vamos a... Dejo un poquito. Sí. 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 Ahora vamos a disparar con la traumática de la pistola al celular, al estuche de gafas y al... ¿Papadidos? Al plato. Bueno, el plato veremos después cómo fue. Listo, vamos a ver cómo nos fue en esos tres tiros. Vemos que el celular... Ay, disparé mal, quería la pantalla. Disparé como, pues, ajá, acá. No, ¿vieron aquí está? Ah, sí, le diré saber aquí. Acá. Sí, bueno, yo creo que la pantalla la hubiera destruido totalmente. El cargador ni se puede colocar ya. Miramos que el cargador, pues... Ah, sí, se puede, ajá, porque tiene también una joroba. Y esta cuestión, no le fue tan duro a este. Bueno, igual, está súper dañado. Bueno, no se puede curar bien porque todo está dañado. Bueno, ahora el estuche le disparé acá. Pero por ser abajo no fue tan potente como si hubiera disparado acá. Pero vemos que hay como metal adentro que lo lesionó, pero no salió porque no le di tan en el pecho. Y este obviamente, pues ni hablar, pasó por acá la pala y salió por acá. Porque eso no vale nada. Quiero que el celular muera. Si quiere todo, está bien, si lo aguanta la primera. Bien, eso es lo que quería ver. Uy. Uy, esa pantalla. Pero no pasó, no pasó la bala. No pasó la bala, pero se rebotó mucho. ¡Au! Me disparé en la mano con el revólver y tengo un hueco grande. Mentira, gracias a sangre. Era un chiste. Otra vez contra esos objetos, miren esos objetos, voy a hacer cerca de esa porque igual esa, bueno, contra eso no va a hacer nada, contra eso tampoco. Esto va a ser un pequeño hueco. O ni un hueco, no. Dejo como un poquito así y el jabón se rebotó. Bueno, pero a ver, me voy a sacrificar para el video. Aquí me voy a disparar y habrá un morado. No pasa nada, será un morado. Entonces duele un poquito, pero vemos que sí, al final, miren cómo dejó el morado. O sea, uno cree que no son nada, pero igual, por eso que están prohibidos a los menores de edad, porque aquí veremos en 5 minutos, estará un poco con sangrecita. Bueno, no sangre, con morado. Bueno, ahora vamos a intentar con él, que sí es más peligrosa, la de CO2 varines. Entonces vamos a disparar al ladrillo, que está más fácil de apuntar. ¿Rebotó? Veremos después cómo fue, vamos a disparar al peluche.
Mira siempre de frente. Ahora la taza. Siempre la... Ahora. Con los gafas. Este. Y la última, el jabón. Vamos a ver qué fue. Entonces el ladrillo dejó un poquito, sí, dejó un poquito. El chiquito pues no tiene nada porque rebota. Esto rebota porque hay un plástico aquí. Este es la que me pregunto. Normalmente aquí vemos como un impacto, pero... Ah, como que entró. Ah, no, como que rebotó y aquí está el balín. O sea, como que deformó esa cosita, entró, volvió a pegar adentro y salió. Pero lo puede perforar. Y el jabón... Sí, lo perforó. Bueno, no se ve bien. A ver, lo voy a quitar de una vez para que veamos cómo fue el disparo. La deformó un poquito. Y vamos a ver que sí, lo pasó bastante. Ahora vamos a ir con la traumática. Aquí se ve el balín. Vamos a la traumática, las mismas cositas que le quitamos. Aquí el morado está un poco formado mejor, pero no es grave igual. Ahora con la traumática, pues a todos esos objetos vamos a hacer rápido. Bueno, primero la de ladrillo que va a explotar. Obviamente. Ay, le di mal, creo. No, rebotan. Creo que rebotaron, sí. Bueno, después veremos el impacto, pero rebotó, no lo daño. Ahora el peluche. Creo que no le di. Otro. ¿Qué? Sí, dio. Ahora la taza. Creo que le di. Sí. Acuérdense que es arribita. Ah, sí, verdad. Mira arriba. Eso. Y ahora el jabón. Otro. Bueno, vamos a ver. Ok. ¿Cómo fue todo? Uy, sí, lo partió. Vemos que este pensé que no lo había dado, lo partió. Este quedó con la bola adentro. Vemos que... ¿La leyó, pero la bola está acá. Este peluche... Ah, sí, tiene un huequito, miren. Para prepararte a ti, ¿qué vas a hacer? Tiene un huequito, entonces la bola... ¿Será que salió? ¿Cantón número? No sé si salió o no, pero ahí está el hueco. Y fue la bala, obviamente. Este... Le dejo el hueco grande. Y el jabón, creo que no le di al jabón. Tocará que ahora le dé... Uno acá, uno allá. Uno acá, uno allá. Trabajo profundidad se llama. Pero bueno. El ejercicio. Está muy fuerte. ¿Cómo fue el jabón? El jabón con traumática lo dejo así. Oh, y el peluche, aquí vemos que tiene otra bala. Le hace huecos, pero como que ni siquiera adentro las balas. Eso es lo raro. Y con otra bala... Pues adentro se ve como la cosita y este pues por lado no lo dañe todo. Bien. Uy, esta vez sí. ¿Esa sí la estalló? ¿Te recibo? Mira. Está dentro de la bala. Ya, faltan tres. Le voy a dar la piedrita. Se rebota, creo, ¿no? Y ahora veamos sus efectos. Creo que aquí se rebotó, sí. Se ve como quemado, no sé, se rebota porque está muy potente. Y aquí. ¿Listo? ¡Osh! Le deja. 6 y 6. Bien dañado. Y la pelota muerta, la pelota adentro. Y este muerto. Listo. Bueno, ahora voy a disparar con un... ¿Cómo es el modelo de esta arma? Smith Wesson, calibre 38. Bueno, con una arma de verdad esta vez. Vamos a disparar con las dos manos y dispararle el blanquito que está allá. Entonces, nada de juegos, que eso sí mata de verdad. Bueno, entonces... Voy a montar. Gracias. Aquí lista. Mira la trasera y mira delantera. Suavecito, muy sutil. Suavecito. Y este bien derecho intento. Voy a quitar la respiración y a intentar en el blanco. Uy, el retroceso. Muy bien. Retroceso muy grande. Vamos a ver cómo nos fue en el blanco. Casi cerca el hueco. Perfecto. Casi perfecto, pero por un centímetro hubiera sido mejor. Muy pero el retroceso muy grande. Se levanta mucho porque obviamente es de verdad.
Listo, entonces estuvo chévere la sesión de disparo. Aquí nos va a presentar el señor, ¿cómo se llama? Samuel Bocanegra. Samuel, sus armas, porque él es un ex soldado, entonces él sabe que es de armas de verdad. Entonces, ¿qué tiene de armas aquí reales? Bueno, obviamente no para disparar ahora, pero... Hola, queridos amigos, un gran saludo para todos ustedes que siguen a este... Michel Francis. Bueno, ahí lo tienen. Disparamos pistola, escopeta, revólver en armas de fuego y también tenemos... pistola, escopeta y rifle de asalto en munición traumática. Así que si ustedes quieren ver una idea por acá de cómo se ven las armas, aquí tenemos una que es tipo escopeta, pistola de CO2, armas de fuego, como la que tiene Mitchell, que es, esta es en fuego, y la otra que él tiene es de traumática, revólver calibre 38 y revólver calibre 38. Y este es nuestro campo de entrenamiento, así que ustedes aquí lo tienen y es donde nos divertimos, donde entrenamos, donde preparamos los torneos y los campeonatos. Listo, ¿y esas armas que tiene aquí son como...? Allá tenemos una escopeta, tenemos un rifle de asalto M4, esa es una escopeta que por excelencia se utiliza para la caza, para la protección de animales en las fincas generalmente, y también tenemos un rifle de asalto. Es una réplica de un rifle M4, pero este es en munición traumática. Con este tiene los mismos componentes, es una copia muy exacta al que se usan los soldados en ese momento en los campos de batalla. Listo, entonces si quieren venir aquí, solo es la cédula ser adulto y todo el mundo puede participar, mujeres, adultos, solo adultos. Todo el mundo. ¿Ah, también ellos? Porque los campeonatos son desde los 7 años. Ah, bueno, entonces. Entonces hay campeonatos infantiles y también desde los 7 años. Listo, entonces, chao y suscríbanse al canal y estuvo chévere. Y síganos por ahí en las redes.